Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Lauriel. Que soy yo, y él es el Fangor. Y esto es un canal de videojuegos que compartimos ahí 50-50 y que actualizamos regularmente. Que cada vez que presentamos un vídeo hacemos toda la tontería de ¡ay, es que quizás soy yo, soy tú, y tú eres yo, y yo nosotros somos no! ¡No! ¡Se acabó! Esto es lo que hay, esto es lo que toca, y a partir de hoy este canal va a ser serio. Serio. Serio y punto. Serio. No podemos hacer las presentaciones bien sin ser serios. No, serio. Vamos a ser serios. Es más, vas a ser serio tú. No. Yo no he prometido nada de esto. Pero que solo faltaba que yo haga la promesa y encima yo tenga que cumplirla. Hay un reparto de tareas. Por eso es 50-50 el canal. No. No. Bueno, trabajas un poco tus argumentos y mientras tanto vamos a jugar. Por cierto, en un ratico él ha estado farmeando y hemos decidido, para acelerar el vídeo un poquillo, ya llegarnos hasta el siguiente sitio donde se avanza la historia. Entonces hemos ido a otro sitio que no era este y nos han dicho que teníamos que conseguir un rompehielos o alguna movida así. Tenemos que poner un rompehielos en el barco para poder romper hielos. Y entonces, tiene sentido. Y entonces hemos dicho, vale, muy bien, que os fa-, y hemos ido a otro sitio distinto donde no nos pedían rompehielos. ¿Qué es donde estamos? Así que esta es nuestra... Sí, que todavía no hemos llegado del todo. Vemos ahí la isla, pero no hemos llegado a la isla. Estamos en las inmediaciones. Ah, pues ya estamos en la isla. Pues ha sido, ojalá todo fuera así. Sí. ¿Esos son trilobites o qué? Es algo nuevo que ya nos explicará el juego más adelante. Entiendo. Normalmente cuando llegamos a un sitio no nos sale el cartel. Igual nos ha salido el cartel y no nos hemos dado cuenta. ¡Nos vamos! Ah, saldrá ahora, cuando cojas el barquito. Creo que es cuando el barco llega que sale el cartel. No cuando llegamos nosotros, normalmente. Hay una forma de averiguarlo. Es cuando llega el barco. Igual no sé. Porque ya habíamos estado en la otra isla japonesa. No debería, o sea, cada vez que llegas a un sitio, que no sé, habremos llegado antes de comenzar la partida y nos ha salido. Hemos no llegado hemos aquí y estamos para aquí para machacar sus árboles sagrados. Que estamos en un sitio, no sé en qué sitio estamos. Espera, ¿puedo interactuar con esto? Pero no puedo. ¡Hola! Ese intento. Arriba, así. ¡Uop! Personaje nuevo. Up. ¿Quién es usted? Te toca vale. Hablarlo a ti. Sí, voy a decir, tú tienes dos, yo tengo uno. ¡Hola, jovencita! Ay. ¿Cómo te va? Ah, sí, cierto. Igual puedes ayudarme. Seguro que te has cruzado con una oveja esponjosa que se ha escapado. He intentado llevarla de vuelta al cercado, pero es un bichillo muy testarudo y no me hace caso. Estás de suerte, porque tiene un punto débil. Es muy glotona. Yo no puedo aprovecharme de eso. Solo tú puedes aprovecharte de ese punto débil. Estoy seguro de que seguirá a quien le dé... ¡Vida! ¿Serías tan amable de intentarlo? Este acento no, es que va a durar muchísimo. Este acento no se le va a caer en el siguiente capítulo. Va a estar aquí forever. Hay una llave. ¿Qué me ha dicho que tengo que hacer? Darle comida, ¿no? Supongo. Oye, ¿y saltar encima de la ventana? ¿Pues? Sí. ¿Y de ahí al tejado? Al tejado, sí. Ahí al cofre, coño, un cofre. ¡Uno de citrino! ¡Dos citrino! A ver qué hay por aquí arriba. ¿Eh? Y una mina. ¿Pero y qué hacemos en una mina? No sé, ¿habrá slimes o algo? Cambiado la... Pues minar. Minar es lo que venimos a hacer a la mina. La lógica sigue. O sea, hasta el momento el juego no ha hecho nada ilógico. No, en absoluto. Nada ilógico. Este está muy duro. Ahora. Carbón. Pero estoy haciendo carbón en la cocina usando las... ¿Pero dónde nos hemos metido? ¿Pero dónde no nos lo has sé. Metido? No lo sé. Pero... Yo he venido a un sitio y están pasando cosas. ¿Y has visto lo grande que es esa tela de araña? Sí. Este juego no es de combate en principio, así que deberíamos estar tranquilos, pero... Vale. Tiene que haber alguna forma de... Déjame que te aporte un dato que igual es útil para ti y para tu vida. No tenemos por qué minar cada mena de minerales que verdad. Nos encontramos. Es verdad que no tenemos que hacerlo. Somos libres de esa carga. Perdón. ¡Pizarra! Pues está bien. Podemos explicar cosas. ¡Hola! ¡Semilla de manzano! ¡Y un ópalo! ¡Epa, cuidado!
Where the puñeta estamos arriba del todo. Luego nos darán una quest de decir, ven aquí y abraza la piedra con un lazo. Ven aquí, tómate un té. Es que lo veo venir. Es que lo veo. Ay, qué bonito. El gato no está. Mira, el gato ya llegará. Igual está todavía nadando en el agua delante de la isla. Venga, vale, vamos a hacer lo de la oveja primero. ¡Prueba Dios! ¿Qué? No, pensaba que te matabas. Que en este juego no va de eso. Que ya estoy muerta. ¿Te gusta más tirarte de un alto? Ay, no puedes cerrar esto. ¿Dónde está el cercado al que tenemos que llevar la oveja y cómo la traemos? Bueno, espera, primero, ¿dónde está el cercado? ¿Había un cercado por aquí? Ah, lo que estaba entre dos... Ah, que esto es un cercado. No creo. ¿No? No creo. ¿Seguro? Seguro. A ver, seguro. Yo no parece un cercado. Está abierto por un lado y abierto por el otro. Mi definición de cercado no está. Hombre, ahí. A ver, tú tienes que estar para que pueda entrar. A ver. ¡Has encontrado ya la oveja! Debería estar en la parte de abajo. Dale cualquier tipo de... ¡Comida! Ah, o sea, primero le tengo que dar comida y luego vendrán el resto de instrucciones. Pues muy bien. Comida, cualquier tipo de comida. La oveja estaba ahí durmiendo, por cierto, la has pisado. ¿Comida? Pues maíz. Sí. Pues ya nos sigue, magnífico. ¡Ay, qué bonita que es! Ahí baja a explicarnos cosas. Oiga. Sin prisa, con sus pasitos. Con sus pasitos. Usted proceda. No, sin prisa, no la hay. Ay, ¿qué será? ¿Un rinoceronte? Es muy riquiño. Con sus pasitos. Igual sí que era esto el cercado. Bien, ¿qué estás siguiendo? Ahora solo tienes que dirigirla al cercado que hay junto al muelle. También puedes seguirme a mí, que voy para allá. No. Ay, ¿cómo que vaya? Que ya he entrado en el cercado. Ah, ¿cuál? No puedo, ¿verdad? Vaya, ay, qué oveja tan buena. Era un cercado, lo era. Ha seguido hasta su casita. Era un cercado. Siempre hay que obedecer el estómago, ¿verdad, amiguita? No me expects. Es igual que mis hijos. Y... ¿Hijos? ¿No crees que se siente un poco sola? A lo mejor por eso se marchó. ¿Y el resto de ovejas? No te preocupes, yo le haré compañía. ¿Señor? Aunque tal vez... ¿Señor? No sé, podrías traer aquí otra oveja extraviada que te encuentres. Así podrían jugar las dos juntitas. ¿Qué es esto? ¿El centro Pokémon? No, la guardería Pokémon. Mi duda es, la otra oveja extraviada... Si esta oveja se separó de la otra oveja para no estar con la otra oveja, voy a buscar a la otra oveja que no está perdida, está en otro sitio. Aquí solo había una oveja. Ah. Que se sentía sola y dijo, me voy a ver. Me está diciendo, roba a otra oveja en otro sitio completamente distinto y tráemela de gratis. Ah. Si no, es una molestia para ti, no, claro. No, nosotros robar cuando lo que usted necesita. Ah, por cierto, me llamo Alice. Muy bien, señora. Encantadísima de conocerte. Estoy asumiendo yo su género, disculpe. Muy bien. Bueno, sí. Alice no es un nombre normalmente usado para hombres, pero... Sí, trans, si quiere mantener el... Bueno, da igual. Es un cercado que efectivamente está abierto por los dos lados. Sí, magnífico, espectacular, estupendo. Vale, entonces tengo que ir a la otra oveja... Darle comida y traerla hasta aquí. ¿Dónde? ¿Y si terminamos de explorar la isla antes de...? Yo estaba explorando la isla, ¿eh? Me he dicho, habrá otra misión y nos hará hacer este. Es que me preocupaba que nos dijeran, tienes que subir y tomarte un té ahí arriba y hubiera que bajar todo lo que habíamos subido, pero... ¿Podiendo tirarte por un barranco? Pero parece que ya está terminada la... Lo de la oveja sí, hasta que tengamos otra. Pues ya buscaremos la otra. Le daremos maíz, la llevaremos a la otra punta del mundo... La pondremos junto a la otra oveja y no sé, suena muy feliz a alguien, ¿no? A la otra oveja. En la otra isla japonesa. Hay una negra en. Creo que sí, en la isla japonesa. Y una blanca en el pueblo donde está el mapache vendedor. Es verdad que no tenemos que minar todo lo que vemos. Ahora que lo dices, es verdad. ¿Y eso? La torre entera. Pues supongo que aquí vienes con una cometa que te lleva volando. Yo tengo un sombrero muy grande, yo creo que... Ay, uy, es verdad que tengo salto. Uy, suspicioso. Ahí. Joder. Requiere técnica. Pues sí, pero no, ¿eh? Igual necesito un salto triple. Va. Arriba. Yep. Ah, pues ya está. Que hay que venir con lo del sombrero. O sea, bueno. La cometa,
la otra oveja. Te prometo, ¿eh? ¿Qué? Nada. ¿En este juego también te molesta? No, Yara, por eso estoy diciendo, ¿pero qué haces? Porque no me molesta, lo digo. Pero si apenas lo ves y desaparezco de pantalla. Bueno, y pero con más cuidado. Está muy oscuro y no se puede navegar. Ah, sí, se ve la roca desde aquí. Es verdad. Bueno. Ay, coño, que me tengo que ir a dormir. Pues a mí mismo. Usa el sombrero de manta, teniendo una manta. Cling, 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 cling. Buen en su atalaya. Es la vigía del barco. Nos avisa cuando estamos a punto de chocar contra la tierra. A ver. Pues vamos a... ¿Abajo? Aquí está... Aquí hay una oveja, mira si lo pone. Vale, bien. Magnífico. Y... ¿Cortamos hasta ahí? Sí, porque esto parece bastante... Pues va a ser cortito para ser aburrido. Nos vemos en un rato. Ayo. Ahí estamos llegando. Me acabo de dar cuenta que tenemos... Hemos conseguido una semilla de manzana, ¿no has dicho? Uh-huh. Y no tenemos ningún sitio donde plantarla. Mm-hmm. Creo que había un terreno que era de árbol. ¿Es una arboleda o algún estilo? Oh, qué guay. O sea, el huerto y el terreno son cosas distintas, ¿no? Bueno, está el huerto, está el terreno. Sí. Que tienen... Luego otro terreno distinto. Sí, creo que ya lo teníamos para construir... Arboleda. Mm-hmm. Marca tu calendario de frutas, es hora de recoger. Pues solo nos falta el uno. Sí, pues esto... No sé cuál debe ser la diferencia entre uno y otro. Ah, unos crecen hacia abajo, los otros crecen hacia arriba. Ah... Trigo por arriba... Zanahorias para abajo. Claro, porque como tiene categorías el juego de recetas, entiendo que es cada categoría de receta va en uno. Mm. Es una posibilidad que existe. Hola, ¿tienes algo? No, nada nuevo. Pues ay, el pobre bichico en la visita guiada, más bajo. ¿Estará ya el árbol otra vez para cortar? Objetivo, oveja. ¿Prefiero un árbol por el camino? No. Oh. Es que ya vin. Señor, aparte se necesita la oveja. Oveja. Dale frutos rojos, ah. En total te los ha dado. Ya, eso era. La poesía. Tiene como ojillos. Se le levanta la lana y tiene ojos debajo. Las ovejas tienen ojos. ¿Qué? Los necesitan para ver. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Qué locura! Perdóname, o sea, ya eres experto en barcos. No puedes además ser experto en ovejas. ¡Uy! ¡Uy! Vale, ¿cómo la subimos al barco? ¿Nos sigue también? Pues sí, ¿sí? ¿Se ha metido en el corral? No puede ser. Francis, es Cebolla sí. nos persigue. Es, se ha metido en el corral. Hemos conseguido una oveja sin pretenderlo. Hombre, lo pretendíamos hace bastante, pero en este momento no esperábamos conseguirla. ¿Por qué no hacía nada? ¿Verdad? ¿Y por qué Francis nos está persiguiendo? Igual lo leemos bien. Es posible. ¿Volvemos a cortar? Todo el rato. Sí, hemos vuelto a la otra isla japonesa. Perdón, no japonesa. Un mejillón, ese es el casco del barco. Es verdad. Ya los cogeremos y se los daremos a Gwen. ¡Ay, que se ha venido con nosotros también a la otra isla! Era la misión, teníamos que traerla. Ay, pensaba que íbamos a robarla. ¡Buen trabajo! ¡Willow! Eres un idiota. Has traído una segunda oveja. No era una referencia. No, para nada. ¡Ay, míralas! ¡Qué contentas estarán juntitas! ¡Oh, están comportándose con frialdad! ¿Construirles un cuarto en el barco? Esto nos funcionó muy bien con Gwen. Eso sí que no lo esperaba. Yo esperaba que dos miembros de la misma especie se verían y empezarían a follar. Oh, mío, hay un margen, de maniobra. Es lo que pensaba, Ella. Ah, vale, perdón. Alice. Es verdad, sí. Bueno, pues tendrán que conocerse poco a poco.
Se van a gustar, quieran o no. Se van a pelear. Seguro que harán buenas migas enseguidas. Or else. En cuanto a mí, bueno, me ha gustado sentirme útil. Uy, bueno, sí, es verdad. Útil, útil, es un concepto. La utilidad es un concepto. Lo de que la gente considere que hacer cosas sea pedirle a Estela que haga cosas y eso significa que ellos han hecho cosas. Muy mítico, muy mítico. ¿Cómo quieres que te acompañe en tus viajes? ¿Qué? Yo no hablo, señora. Soy mude. Ay, no. No, 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 no. Bueno, ya que insistes. No quisiera ser una molestia. Además, seguro que no hay sitio para mí. A ver, estamos un poco apretados, eso es verdad. Señora, es que el problema no es que no haya sitio. El problema es que según la subamos al barco va a querer usted su propia habitación con casino, furcia y un jacuzzi. Bueno, es verdad que esta isla está algo vacía, pero... Hombre, sí, recordemos que Atul se hizo su propio terrario. Digo... Perdón, le hice su propio terrario. Claro, pero se lo hizo él. O sea, técnicamente se lo hiciste tú, se lo hizo él. Seguro que aquí cabría una casita. Encima le voy a hacer yo la casita en la isla, pero ¿qué hice? Un pequeño bungalow con enredaderas y tiestos con flores, sí, ¿por qué no? Con tonos pálidos y una fachada con encantos que encima... Es que nos está haciendo la lista de la compra, la está haciendo y todavía no se había subido al barco. Literalmente que lo estoy apuntando. ¡No! ¡No, Estela, no caigas en su trampa! Ay, con cristales verdes en las ventanas. Y además la quiero gratis. Te pagaré con... las gracias. Pero... Porque no nos va a hacer publicidad si va a vivir sola en la isla. Pero escúchame, ¿verdes? ¿Qué pasa? ¿Los cristales? Verde, claro. ¿Y la casa por dentro va a ser verde, entonces? Si le gusta el verde, sería maravilloso. Disculpa, estaba ensimismada en mis pensamientos. Pues yo me lo he apuntado todo. Estaba haciendo un ice y me toca. No, ve, tranquila, yo estoy aquí. Le tenemos que construir la cabaña en el barco. Entonces, si se le construimos la cabaña en el barco, se viene. ¿Ya satisfecha la petición contando ovejas? Bueno, mira, con suerte se viene con las dos ovejas. O sea, pensemos en las ovejas. Las ovejas son importantes. No te gusta nadie de los personajes. No es que no me guste nadie, Atul, me cae bien. A ver, yo no sé si va a caber. Creo que vamos a tener que hacer la casa más, el barco más grande. Te prometo por Dios, no estamos contentos nunca. A ver, es que hemos hecho la forja que ocupa la mitad del barco antes de que el juego nos lo pida. Bah. Que nos hemos venido súper arriba. Vale, a ver, cabaña de Alice. Necesitamos lingotes de hierro. Bueno... Pues cuatro lingotes. Entonces la forja no, la forja nos la pidieron, no es culpa nuestra. Vale. ¿Dónde diablos sacamos hierro? Y tendremos que mover cosas para quitar huecos del barco para optimizar la situación. Sí, cuando sepamos cuánto mide la... Solo tengo carbón. ¿Cómo se consigue el hierro? Pues supongo que se pica, ¿no? Sí, ¿no? O sea... No, es el acero, que son aleaciones y cosas por el estilo. Pues en esta isla hay una mina. Pues nada, la mina. ¡Hala, venga! ¡A picar! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡A casa a farmear! ¡La, la, 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 la! Yo lo he intentado. He intentado tener que hacer esto. ¡Ahí voy! Cuando se ha durado una cuarta parte de un capítulo sin hacer el farmeo. ¡La, la, la, la! Qué rápido has vuelto, siempre es un placer verte querida, pero no dejes de vivir aventuras por mí. Venga, ya, sí, vale. ¿Por qué voy saltando? No sé. No sé, de hecho lo hemos picado todo aquí, ¿no? Creo que sí. A pesar de tu insistencia de que no lo hiciéramos, lo he picado todo. No puede ser. Igual tenemos que ir a buscar hierro a otro sitio. Igual a la otra isla que igual nos queda. Igual cuando miramos en el mapa nos dice qué recursos hay. Buscar diga hierro, ir para allá y picarlo. Y entonces volver a hacer los lingotes. Y entonces construirle una casa a Alice. Y luego ir a por Alice y decirle, oye Alice, te hemos construido exactamente la casa que querías. Que por algún motivo pedía hierro, pero si no lo tenemos muy claro. Y entonces Alice nos diga, ¡ay, pues igual te hago el favor y me subo al barco! Y nosotros decir, ¡ay, gracias Alice! Y entonces que se suba al barco y luego empieza a pedirnos cosas. Y que tengamos que descubrir cuál es su comida favorita y darle de comer. Y entonces que no pare de hablar constantemente, pero al mismo tiempo Adul nos está intentando hablar y al mismo tiempo Gwen tiene una petición que no es una petición, es un consejito, y al mismo tiempo la serpiente va pasando por ahí en plan de los transgénicos son malos, y nosotros decimos, ay, qué bien, qué guay este trabajo que tenemos, qué bonito. Escúchame, muy bonito. Sí, el atardecer no japonés. Bueno,
Y yo lo que digo es que no me suena que encontramos hierro en las otras islas. Si no, tendríamos algo de hierro, porque pico todo lo que puedo encontrar. Eso es verdad. Sí que probablemente esté en la isla que hay acá al lado. Porque estas son unas minas. No, esto es un monte. Hay unas minas por aquí. Pero pone recursos encontrados, hay otro... Cantera. Cantera Joseki. Vete un momento a la que ya hemos explorado. No, la que estamos ahora mismo. Cofre inusual, cosas que no sabemos qué son porque se encontrarán subiendo. Vale, vale. Pues no, vete a la cantera, si la cantera es lo que tiene más sentido. Sí, sí. Que las canteras son más de piedra. Creo que las minas fue donde donde intentamos ir y había el hielo que nos han pedido. De hecho, lo puedo ver. Que, juraría que hemos. Hay un sitio que son minas. ¿Ves? Minas. Minas de calcio. Me sonaba haber visto un sitio que eran minas. Ah. Mientras, como vamos yendo, podemos mirar a ver si en algún sitio hay. Entiendo. No, es que no. O sea, que vamos a tener que ir a lo del tiburón sí o sí y tendremos que llevar X recursos que no sabemos cuántos son ni cuáles son. ¿Para? Para que nos mejoren el barco, para que nos pongan el picahielos, para que podamos ir y hacer un cóctel con el hielo y volver. Lo del picahielos, seguro que hay que ir a Albert y que no, o sea, en algún momento esto. No tengo muy claro qué es el sitio este, verde. Sal y lo vemos. Pero como hemos desactivado lo de que haya eventos por el camino. Ah, vale. Nadie nos va a decir. Vale, vale, ahí voy, chubro. ¿Está viendo un eclipse? Pues parece que sí. Vemos. Pero no hay eventos por el camino. Igual si pescamos ahora sale algo. Creo que el eclipse era el evento. Oh, pues igual de vuelta podemos pasar y no ponerlo de no eventos, a ver sí. Qué pasa. Creo que todos los NPCs ya tienen su propio evento, así que probablemente sea un evento de Alice. Tendría sentido. No, no. Yo voy haciendo carbón. ¡Has descubierto Cantera Joseki! Si en la cantera encontramos hierro, pues todo eso que nos llevamos. Joseki. Yo voy haciendo carbón con lo que nunca me acuerdo cómo se llama. Lo que deja la madera cuando la cortas, que no son astillas. Eso, serrín. Joseki. Pues eso, estoy haciendo carbón con el serrín porque no sé para qué más usarlo. Porque no me dejan ponerlo en la comida. ¿Y esto? ¿Setas? ¿Setas? ¿Hay algo en agua? Húmeda. Agua. Sí. Hay húmeda. ¡Joseki! ¿Te gusta esa palabra, no parece? Joseki. Nada. Decepcionante. Como José. Pero con un ki. Como los monjes del Dungeons. ¿Qué? Monjes de Dungeons and Dragons. Que pensaba que es José. Pero los monjes de Dungeons and Dragons y José no tienen nada que ver. Se parecerá. ¿Cuánto pillo para hacer el movimiento de pico varias veces seguidas? Creo que ¿carbón? Tienes que esperarte a que haga fish. Sí. Pues no me entusiasma que hayamos encontrado carbón en medio de hierro, ¿eh? O sea. A ver si hacia arriba. Esto es grande, esto es muy grande. Un pequeño, ¿verdad? Blah, a ver. Cuando Cristo cruzó la pared, aguchas y te picó la mena. ¡Mena de hierro! ¡Oye, oye! Victoria... Macetas. No. Pues setas, sí. Luego... otra de estas. Pues sí, en algún momento encontraremos lo de... Bastante curioso. Mosqueante es lo que es. Very, very mosqueante. Venga, otra. Esto no parece yo. No, esto creo que va a ser carbón otra vez. No me puedes atrapar. Me adelanto demasiado. Y claca. Very carbón. Un rato. Mantén la cabeza fría, Gregory. Hoy es el gran día. Hoy solo importa la excavación. Deja tus problemas en la puerta. Hoy es otro día. Respira hondo. Ok. En fin, habrá que volver al trabajo. Sí, ahora estás trabajando tanto como trabaja la gente en el barco. Yo, Gregory, estás bien, ¿eh? Lo estás llevando bien, ¿Bua? Gregory.
¿Una maqueta? Una amatista. Amatista. Amatista no es, no es lo que nos pedía Summer, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Creo que sí. Amatista, fantástico. Sigue. Y ópalo, ya podemos darle 3. ¿Tenemos ópalo? Creo que sí, que antes nos ha salido. ¿No? Es verdad que nos ha salido, no sé, en una caja o... Pues luego se lo damos y que nos pida, no sé, talco. ¿Para qué? ¿Talco? No, es una piedra. Igual le gusta. ¿Talco se considera piedra? El talco es una piedra, directamente, una piedra entera. No sabía que... Claro, polvo de talco no es talco, es polvo de talco. No lo había pensado. Hoy viene la dirección, así que habrá que causar buena impresión. Buena rima. He estado practicando mi cara de póker y todo. Toda acción. Espero que se fijen en mí, por muy oscuro que esté esto. Estación. De la mina a la junta directiva G. Jación. ¿Vale? Haciendo la rima. Ah, escalando posiciones. Posición. Vale. Vale, pues ya está. Clink. 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 Ya. Bueno, me han adhierro. Magnífico. Asumo que con esto ya tendríamos suficiente, pero por si acaso, para no tener que volver luego, cogemos más hierro. Claro, hemos conseguido un poquito. Hay mucha gente aquí dentro, mucha sí, más de la que esperaba. Totalmente. Mi jefe está muy estresado. Hoy me ha dicho que cierre el pico. No tengo pico. ¡Rápido! ¡Venga, largo de aquí! ¡No pueden verme hablando contigo! ¡Nadie te está obligando! Cuando no ves el sol, puedes imaginar que siempre es mediodía. ¿Por qué? Eso es lo que siempre dice el jefe en las reuniones. Es muy de jefe. Pero si mediodía es un momento horrible de día. Sí, precisamente. Por eso es algo muy de jefe. Ah, vale, ok. El creer que está diciendo algo poético, barra consentido, barra que anime a los trabajadores y decir una increíble soplapolla. ¿De qué lado estáis, chicos? ¿De qué lado estás? Yo creo que no están bien. Bien, no, no están. No, tenemos que llamar a una inspección de trabajo. Yo la llamaría. Bien, bien, lo que se dice bien. En el barrio de la bondad. Ojalá fuera más fácil lo de las inspecciones de trabajo. Sería la única forma de hacer de que ciertas empresas cambiaran sus formas de hacer las cosas. En este canal de Let's Play somos pro inspecciones de trabajo y pro sindicatos y pro agrupaciones de los trabajadores en contra de la patronal. Que no son sindicatos. Bueno, a veces son sindicatos y a veces son asociaciones de trabajadores, no tiene por qué ser. O sea, la negociación colectiva, que yo sepa, es posible incluso desde fuera de los sindicatos. Porque los sindicatos tienen más cosas que se pueden hacer. No estoy muy metido en el tema de... ¿Qué es de estas cosas que debería enseñar también en el instituto? También es verdad que a estas alturas, si no estamos metidos en el tema, es un poquito culpa nuestra. Sí, sí, totalmente. Sí, pero que igualmente, yo sigo apostando por la asignatura de ser adultos. Te enseñan cómo se firma un contrato, cómo te apuntas a un sindicato y cómo poner una lavadora. Bueno, sí. Más útil cómo poner una lavadora que cómo bordar mis iniciales a punto de cruz es... A mí me gustó aprender a bordar mis iniciales a punto de cruz. A mí no me enseñaron eso. No me importaría que hubiera una asignatura de enseñar esto a todo el mundo y se dejaran de tonterías. Todo el mundo necesita saber coser un botón. ¿Por qué hay tanta gente aquí dentro? ¡Es mi primer día de trabajo! No tengo ni idea de qué tengo que hacer. Tengo 12 años. Aquí el trabajo infantil no es ilegal. Nadie me ha dado información. Este lugar se está desmoronando. ¡Ah! ¡Ah! Este para ti. ¿Quieres que te enseñe a coser botones? Ya sé coser botones, pero he tenido que aprender por mi cuenta YouTube, ¿Y a bordar tus iniciales? ¡Lea este señor! Me parece que tengo que instruir a aquel tipo de allí, pero no va a apetecer nada. Ah, pues fantástico. Llevo toda la semana agotado y no duermo por la noche. ¡Joder! Esperamos que le pille el tranquillo al trabajo él solo, sin mi ayuda. ¡Qué bien! Está todo súper bien en este sitio. Ya, tío. Tranquilos, chicos, lo estáis haciendo fantásticamente. Sí. ¿Qué es eso que brilla ahí? No sé, parecía como una especie de estrella fugaz. ¿Un hilo? Puede ser un hilo, puede ser una estrella fugaz, puede ser tantas cosas. Ay, es una cuerda. Ah, creo que esto es. Una tirolina. ¿En castellano era tirolina? Tirolina. Supongo que es solo para bajar. O no tenemos la habilidad
de subir. Tirolina, no tirolina, tirolina. ¿Qué? Tirolina, con una A. A, sí. A, A tancada de esta vuelta. ¿Tirolina? Eso. ¿Qué he dicho? Tirolina. No. Es mi ilusión. ¿Cómo estamos hoy con las referencias que van a pillar como el 2% de la gente que sigue esto? Lo sentimos mucho, lo sentimos mucho, no volverá a ocurrir. Oye, deja de hacer promesas que yo no voy a cumplir. Bueno, ahora salir de aquí, creo que era por aquí la puerta. Bueno, si no sales, no te preocupes, te dan un gorro y te ponen a trabajar. Sí, no me van a enseñar cómo funciona. Bueno, sí, de hecho aquí soy el que más ha trabajado. Es verdad, porque has minado toda la mina. Se le he dejado la mina seca y no les he dado nada. En un plisusito. Mientras vamos para la otra isla. Quitamos el modo seguro. Uy. Uy, otro dragón. De cuarzo. Esto no sabemos lo que es. Esto es. Furogawa. Hay muchas más islas de Nojabón de lo que esperaba. Había cerdo. ¿Había cerdo? Pero cerdo no como el animal. No, no, la chuleta. O sea, la oveja es una oveja, pero el cerdo es una chuleta. Ya nos explicarán. Nino, Nino, Nino. ¿Arroba policía? sí, esto. Aquí veníamos. A ver, tenía que poner... Mina de hierro. Carbón. Y empezar a hacer esto. Creo que si pones poco carbón tardas más. No, creo que la última vez miramos que era un carbón por cosas que pusieras ahí. Entiendo. Si ponías dos, cuando terminaba lo que habías puesto de metal, quedaba uno dentro. Me parece recordar que era algo por el estilo. Lo que pasa es que a diferencia... Iba a decir, a diferencia del resto, no hay una barra de progreso que te enseñe cuánto avanza. Y me he fijado en la barra de progreso que hay ahí en el centro. Están cayendo estrellas fugaces. Estaban cayendo estrellas fugaces por fuera y creo que... Sería el evento. Por el evento, sí. Vale, que ahora no me puedo ir. No me puedo ir. ¡Hala, magnífico! Y mí. No cojas ahora, que es que quema. ¿Cuántas necesitamos? No lo sé. Espero que fueran tres o algo así. Yo también tengo fe. Confío. Cuatro. Magnífico. Bueno, ya haré más. Pues ahora remover cosas, ¿no? A ver, cabe. Sí. Es cuestión de mover las cosas. No pasa nada, nos organizamos. Mira, abajo, quita el corral de ovejas de ahí, ¿dónde está? Bueno, y quita el telar. No, no, quítalo. Ponlo donde no estorbe. Bien, pon la cabaña de Alice. Ahí. Y ya lo arreglaremos. Bueno, ponemos el telar encima de la cabaña de Alice. No, espera. Sí, eso está bien. Lo podemos poner ahí. Ya veremos cómo llegan las ovejas ahí arriba, pero... Tenemos el dinero para hacer el barco más grande, podemos ir luego en un momento. Está bien hecho, está perfecto. Y reordenar. Me había olvidado que había mejillones, ya los iré a buscar. No, no pasa nada, si total son solo para dárselos a Winnie que rabie, no son para nada útil. Es verdad, que los mejillones daban comida a pija. Habrá eso sí que alimentar a la gente del barco, porque estarán ya caninos. Bueno, les fui alimentando mientras farmeaba, o sea que en principio tienen que estar contentos. Bueno. ¿Cómo? ¡Has construido una casa! ¡Para mí! Señora, muéstrenos su aspecto para que pueda dejar de hacer esto. ¡Ay, no tenías que haberte molestado! Pero ya que está hecha... Bueno, supongo que te harían feo si no me mudara. Hombre, sí, un poquito sería así. Pequeña cantidad de feo. Muchísimas gracias, cielo. Y se va. Bueno, yo voy a... ¿Puedo agarrar las...? ¿Nos llevamos dos ovejas por el precio de una? Ah, no, solo nos llevamos una. Solo nos puede seguir una cada vez. Yo pago para las dos. ¡Vaya, qué rápido has vuelto! ¡Ay, es una manita!
¿Qué sale de dentro de la oveja? ¿Te has teleportado tú? Siempre es un placer verte, querida. Pero no dejes de vivir a tu... Ah, señora, déjame. Cambiar el diálogo. Bueno, por fin veremos. Igual no llega al corral. Igual hay que poner el corral en la parte baja. Pequeña. Están todos ahí mirando. ¿Qué es esto? Un marco. Una pequeña ceremonia. Gwen no viene. No. Uy, igual Gwen ha muerto. Gwen ha muerto y no sabemos. Está bien, me esforzaré al máximo. Qué riquín. Un topo. No puede ser. ¿Un topo con sombrero? Un erizo. ¡Un erizo! ¡Ah, esto es maravilloso! Suave como un grofre y calentito como un pastel recién hecho. ¿Eh? ¿Quién acaricia gofres? Gofre. ¿Gofre? Gofre. ¿Cómo sabes que un gofre es suave? ¿No se refiere a un sabor suave? Porque lo siguiente era un pastel de chocolate. I'm confused. Me siento como un adolescente. Ah, no, espera. Ya le puedo cambiar la voz. Ahora es una señora mayor. Muchas gracias por haberme encontrado, jovencita. No me convence. Muchas gracias por haber... No, esto es un señor anciano. No pasa nada, no pasa nada. Podemos esperar. Muchas gracias por haberme encontrado, jovencita. Pondré la voz suave de todas las señoras. Vale. No te preocupes por mí. Ya encontraré el camino. Nada, no, malo. ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, camina cuatro paticas! ¿El... ¿Ha sido ella? No lo sé. Ah, no, es Atul saltando. ¡Ajá! Esta aquí también tiene, puede poner algo. ¡Ay, tiene una teterita! En la mesita de noche, depravada. Pues si le apetece por la noche. Hace un termo, mujer, como todo el mundo. Está bueno. Ha llevado ella la oveja al corral. ¡Ah! Fíjate, Estela. Esta ovejita quería venirse con nosotros. Y la otra también, ha traído las dos. Supongo que no estaba muy contenta con la nueva compañía. Está ahí la compañía. Bueno, pues no te preocupes, nosotras cuidaremos de ti. Pero antes de eso, seguro que estás muy incómoda con toda esta lana encima, ¿a que sí? Y... ¡Ay, no! Estamos en un barco. Es igual que el cuento del rebaño de ovejas que se cayó de un barco. Ese cuento que todos conocemos. No podemos permitir que eso suceda. Ni contar el cuento en voz alta. De cosas locas, de cuentos locos va la cosa. ¡Adelante, Estela! ¡Trasquila! Esta oveja para quitarle la lana. Es por su propio bien. Sí. Trasquilar. Bueno, espera. Claro, minijuego. A ver. Venga. ¡Ay, los ojillos! ¡Soy muy fan! ¡Ay, soy muy fan! Soy muy fan, me he enamorado. Pues no era... No era un minijuego. Ha encontrado la llave de la casa del monte Takoyama que está debajo de la oveja. Ah, no me he fijado. Pues yo sí, porque me he quedado muñequer. Me ha trasquilado la oveja. También está como en plan de LOL. Choc. Dale, ya está. Me encanta porque durante un rato queda lana por ahí tirada. Mucho mejor. Aquí te encuentras mejor. Está hablando con la oveja, entiendo. Espero, porque con nosotros. Claro, y es mucho más seguro para ti. Esa llave. Pensé que la había perdido. Bueno. Y resulta que la tenías metida entre la lanita. Ay. O sea, esto ha ocurrido cuando he trasquilado a la negra. Que venía de otra isla. Sí. ¡Qué ilusión! Estela, seguro que le darás un buen uso a toda esa lana. Uy, sí. Es uno de mis materiales favoritos. Sí. ¿Mis mantas son todas de lana? Sí. Naturalmente, a mi esposo le parecían rasposas. Era mala lana. Era más gruñón. No, señora, es que no tenía lanolina. Lanolina. En fin, a esta oveja le crecerá la lana muy pronto, pero solo si está bien alimentada. Y nuestra amiguita parece tener mucho apetito. Te sugiero que le des comida habitualmente. Hay que alimentar a las ovejas también. De lo contrario, se colará en el huerto y destrozará tus cultivos. Magnífico, y ponerle una valla. Como su... ¿Cómo llegará? Como idea. Se tirarán, que son ovejas, no cabras. Yo, de hecho, las ovejas también comen absolutamente de todo, porque nos han dicho que le demos cualquier cosa. No, a ver, las ovejas lo muerden todo, sí. Las ovejas tienen la capacidad destructiva de las cabras, no. Pero creo que es un tema menos de posibilidades físicas y más de actitud. Ay, ¿por qué no construyes un corral de ovejas para tenerlo todo? ¿Y esto qué es? ¿Qué es?
es esto? ¿Es un armario de las escobas? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? O sea, si es un sitio donde guardamos las ovejas, necesariamente es un corral de ovejas. ¿Cómo se llama esto si no? ¡Ovejódromo! Este juego no está para nada preparado para la proactividad. Deberías construir uno cuanto antes. Cállate, que nos está por el bien diciendo de las ovejas y de los cultivos. ¿Qué? Ha llevado a la oveja al corral y ahora nos está diciendo que construyamos un corral. ¿Es esto a lo que se refiere? ¿Qué? ¿Quién? Y pensaba que quería construir un segundo edificio para las ovejas. No, no. Y me estaba quejando en Dios. No, nos vale, está haciendo vale. El tutorial de cuidar ovejas. Vale, vale. Oye, es grave, pero no es tan grave. Jiji, mis cojones. Señora, pero no haga eso. Que es que con los pinchos se le va... Hace tiempo que no la veo. ¿Crees que se ha marchado? A lo mejor ha vuelto a casa de sus padres, ¿de qué hablamos? Espera, ¿y la otra oveja? Igual habla de la otra oveja. Oiga, señora. Ahí va. Mira. ¿Dónde vas? Estás alimentada, no me jodas. O sea, vamos a tener ovejas rodando por todo. Magnífico. Igual es que aquí solo cabe una oveja de normal. Pues igual solo cabe una oveja. Yo creo que lo que pasa es que solo caben ovejas, en plural. Pero... La señora recoge el lino antes de que nos coma, que se lo coman las ovejas. Hombre, las acabo de alimentar. Sí, tú fíjate y no corras. Venga. Bueno. Creía que nos iba a pedir alguna otra cosa. Pero no lo ha hecho. ¿Qué quieres? ¿A ver a Alberta por el picayelos? Sí. O intentamos meterla en lo del evento, a ver si pasa algo. Ah, pues... Ya que estamos relativamente cerca. Creo que había de camino algo... Sí, pues por ahí por medio. Pues así. Espera, que había una forma de hacer dos pasos. Pero si haces dos pasos no parará en el evento. Sí, sí, siempre para cuando podemos. Punto destino y punto destino. Vale, nice. Deja con que no haré. Y pues eso, a ver si la señora nos activa. ¿Qué? Tenemos ovejas. Es verdad, dos ovejas. En plural. Dos ovejas. Y de dos colores. Podemos técnicamente hacer diseños de lana con dos colores. Es verdad. Ah, espera, claro, tenemos la lana, podríamos ir al telar. Al telar, porque a la rueca no. A ver, señora. Alice. ¿Tienes algo para nosotros? ¡Alice! ¿Dónde está? ¿Esto de... ¿Alice? Vete. Esto no me gusta. Bueno, pues nada. Bueno, adiós. Los cristales no son verdes, también déjame que te diga, ¿eh? Igual es una de las modificaciones posibles. Mejorar la casita de Alice. Y se le puede poner... Vajilla y fotografías. Vale. La oveja ha decidido dormirse ahí en un lado. Pues no parece... No parece de Alice. No, perdón, está justo a su alrededor, pero... Tampoco sé si todos tienen el evento, igual no. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué de noche! Viajar, Alfred está aquí... Joder, sí, tenemos uno al lado. ¡Venga, Alex! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Yay! ¡Palmada! Alex es lo mejor de este juego, por diferencia. Sí, esto majo, esto gracioso, esto trompetero. Pero gracias de noche, cago en la mar. Ponte a enruecarla. No, voy a dormir hasta que amanezca, ya está. Vale. Chivo y luego tengo que volver. ¿Qué sentido? Porque de noche el barco no va. Además, dormir al lado de Alex favorece el descanso. Se te limpian los poros, se te riegan las plantas. Adiós, Alex, se te nubla el cerebro también. ¿Para quién necesita un cerebro en este año 2022 de nuestro señor? 2022. Ahí va.
Ya no miro ni lo que planto, es lo primero que sale. Pero muy bien. Ay, mira, ya voy a sacar otro rato. No, ay, mierda, que esto ya no es el telar. ¡Solía estar ahí! Ay, es verdad. ¿Cuatro? Libre de la nave. Y con el hilo de lana vamos a hacer este. Vale, podemos conseguir más. Vamos a ver qué sacamos. Tela de lana. Pues. Perdona. Me lo podría haber visto. ¿Qué? Perdóname, pero discúlpame. Dime. ¿Tela de lana? Sí. Aquí. La lana no es una tela que tú recortes y. Entiendo. La lana se teje. Sí. No se corta. Porque si tú haces tela de lana y luego la tienes que recortar con cualquier forma, se va a ir a la puta mierda. Tiene sentido lo que dices. ¡Ajá! Un amigo mío fue con su oveja al banco a pedir un crédito. Cuando le preguntaron por qué traía la oveja, les respondió: ¡viene a vararme! El mejor hasta la fecha. Pues es verdad. ¿No pillas? Avalarme suena como alarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el único. O sea, el que nos ha resultado más obvio es el único que nos ha explicado. Yo lo agradezco mucho. Lo agradezco mucho. No me importa. No, no entendés mi humor. Mi arte. No entendés mi arte. Ven a hablar, ¿no? Bienvenido a Nueva Astillas, tela, ¿qué necesitas? Este hombre, perfeina. Muy bien. Veníamos a. Bueno, a que primero hay que hacer el buzón, eso que nos pidieron hace 1000 años. Tenemos material de sobras. Bien. Y. Flor de alma. Ok. Eso es nuevo. Muy nuevo, mucho nuevo. Bueno, pues no vamos a poder hacer el rompehielos hasta dentro de mucho tiempo. Por mucho tiempo. ¿Qué es esto? Esto me permite hacer cosas que no nos han pedido, así que por ahora no nos vamos a comer la cabeza. Y vamos a hacer el barco colosal. Invencible. Yes. Y movemos un poco. Un poquito, ¿sí? Sí, para que quede ordenado, correcto. Sí, me parece muy buena esta sugerencia que has hecho. Un sobre. Tenemos una carta. Folleto de Zamparaíso, una carta de Albert. Pero Albert, ¿qué nos acabamos de separar? Stalker de la vida, hombre, por favor. Oda un hacha, no me acordaba. Abrir. Estimado cliente futuro, soy Madison de Zamparaíso. Estamos ofreciendo una promoción de nuestro nuevo servicio de reparto de comida. Visite... Hummington. Para conocer todos los detalles. Un agente comercial le está esperando. Saludos, Madison. Hummington. Estela. Estela, asegúrate de cambiar de dirección permanentemente. Pronto recibirás más cartas. Y no te olvides de escribir. Los amigos por correspondencia son los mejores amigos. Se lo sabe todo el mundo. Albert, su constructor de barcos de confianza. Toda la confianza me da Albert, sí. Lo del Monte Toroyama. La casa solitaria del Monte Toroyama. Mira la maqueta. ¿Qué hace la maqueta? ¿Para qué sirve la maqueta? ¿Para venderla? Ah, pues no. Miscelánea, sí, es para venderla. Oh. Deberías venderla. Oh. A mí me gusta la maqueta, yo quiero poder guardarla en una estantería o algo. No puedo tener una estantería para guardar mi mierda. El Monte Toroyama era... Está a tomar por... Vale, sí. Vale, pues... Vamos aquí, mientras vamos para allá, movemos cosas de sitio... A ver. Mover cosas de sí. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Wow! A ver. Mucho, joder, madre mía, vamos a estar 6 horas yendo para arriba. A la Gwen, venga, chao. Vale, a ver. Gwen, que por cierto, seguimos sin saber dónde está. Probablemente se ha ido del barco y por eso Alice nos ha dicho que ha vuelto a su casa. Bueno. Igual no le gusta que tengamos su casa tan arriba. Igual no le gusta. Escúchame, sí. Me empieza a moverlo todo para arriba. Todo. Para que no estorbe. Arriba, fuera. Uf. Esto es temporal, o sea, lo vamos a recolocar, pero si lo ponemos arriba, no nos estorba ahora. Sí. ¿Qué quiere? O sea, yo abajo pondría por ahora el huerto, el... esto y esto. Esto tiene que ir abajo porque es lo que tiene sentido. Bueno, sí, pero muévelo todo para arriba. Muévelo todo. Me parece amplísimo, me gusta mucho. Yo también pondría... Sí, vamos a...
Movernos. Ay, la cocina. Algo ha terminado en la cocina, pero ahora mismo la cocina está muy lejos. Claro, es que la cocina hay que ponerla abajo. Ya. Ay, qué bonito. Es muy bonito. Creía que había salido un objeto y era Daffodil. El gato. Tenemos un gato. No le conocías objetos. Sí. Y. Ponte todo, te llama. Déjame. Salir. Venga. Vale, entonces yo lo que haría sería poner la cocina al lado del corral de momento. O sea, en plan a ras de suelo para que sea fácil llegar. Vale. Y el telar también. Y el telar. Venga. A ver. Es que el tema es que vamos a tener que mover. O sea, yo dejaría el espacio para la arboleda que probablemente mida lo mismo. Que algo, pues después dejemos esto vacío por ahí y si hace falta ponemos la cocina encima del corral o lo que sea. Bueno. Dejamos esto así para ahora. Entonces, ahora empezamos a poner las casas de la gente o lo que ponemos son las cosas tipo forja y tal que igual las vamos a necesitar más. La forja, interesante que esté aquí, sí. La forja y la serra del esta. Pues igual echar un poquito. No. O sea, echar la forja un poquito para la derecha. Bueno, queda un poco. No, pues sí. O sea. O sea, ¿querías que quedara encima? Claro, quito. ¿Sí? ¿Y esto sí. Para allá? Hay un hueco ahí que es un poco duro, bueno. Ya. Tarde o temprano rellenaremos todo con cosas. Después lo siguiente sería. Bueno, el resto son casas de gente. Sí. Así que lo podemos empezar a poner encima de. Se ha reducido bastante y eso, la forja. ¿Qué? La forja ha quedado igual. Ha cambiado la forma un poco, ¿no? No, la forja está. O sea, esto hacía un poco de bajada, pero. Coge la casa de Adul y acércala a la forja. ¿Ves que sigue de cara? Ah, vale. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. No, déjala que se ocupa menos, ¿no? Hombre, a ver, o sea, aquí no vamos a poder poner nada, o sea que. Es, ocupa menos visualmente, pero en espacio ocupa la. Pues yo pondría la casa de Alice encima de la de Atul. Vale. Y se la puedes echar para allá y para allá. ¿Sí? Sí, pues ahí está más o menos cerca de la forja. Casa de Alice ahí. Y la casa de Gwen está perfectamente acá, yo no la movería. Tengo una idea, Florecilla. He estado observando mi casa y bueno, la veo algo vacía. Esto es un pecado para manitas aficionado como yo. Quizá deberíamos dejarla como está porque ya le hemos comprado todo lo que podíamos. No. Y podríamos añadir un montón de cosas más. ¿El qué? Eso ya no lo tengo tan claro. Pero déjame que eche un vistazo. ¡Sígueme! ¿Qué? Vamos a su casa, nos lleva a su casa. Ahora no sé dónde está nada. No sé. Le nada, ha seguido muy bien. Estoy muy orgullosa. Ay, puedes cocinar, claro, dos cosas a la vez, no había caído. No, puedo cocinar una cosa a la vez o con dos ingredientes. Oye, Florcilla, estaba pensando que sí, mi casa no está nada mal. Pero me gustaría poner una ducha en aquella esquina. Pero no tienes ya. ¿No te gusta la que ya tienes? Eso voy a decir. La ducha con la que nos hiciste la tremenda faltada. Me pica todo el cuerpo por culpa del serrín proveniente del aserradero. Es posible no te acuerdes, pero yo me acuerdo. Bueno, ahora sí me gusta el serrín. No le digas que he estado quejándome de él, ¿vale? No, no pasa nada, está metido en el horno, no le sí, importa. Sí, sí, no te preocupes, que no lo estamos quemando. ¿A que se ha ido? No te gusta. No, es que lo que quiero es una ducha, no un terrario. ¿Dónde está su casa? Me... Tiene como la casa más grande. Mira, mira. Pues ahora pones el y pones el resto de cosas. Ya que no puedo, que no tengo los materiales. Ah, vale. Tenemos una carta además. Folleto de Mapache SL. ¿Mapache folleto... SL? Folleto de protesta. Estimado cliente. No, el mapache era tuyo, estimado, creo. Estimado cliente, debido a un desabastecimiento imprevisto de suministros en el almacén de.
¡Cuentas repletas S.A.! Mapache S.L. se ve incapaz de aplicar el programa de reembolso especial para clientes habituales. Lamentamos enormemente tener que informarle de esta situación. Valoramos mucho a nuestros clientes y les aseguramos que mantenemos un esfuerzo continuado por hacer exactamente lo mismo todo el rato. Mapache S.L. Negocio familiar. Folleto de protesta. ¡Obreros, uníos! ¡Ya basta de cobrar salarios injustos! ¡Ya basta de que os exploten para el beneficio de la clase alta! ¡Rechazad el abuso capitalista! ¡Uníos a nuestra causa en... ¡Cuentas repletas S.A.! Sindicato de Habitantes Trabajadores. Esto no es la... Sí, que como hay en, están en huelga en el almacén de cuentas repletas S.A., el mapache S.L. no te puede hacer descuento. Los problemas de la cadena de distribución traducidos a un juego que usamos para evadirnos del día a día. Sí. ¿Sabes que necesito en mi casa? Un escritorio. Y también unas herramientas. Sí, eso es todo. Sé que no hay mucho más espacio en el barco, pero está empezando a convertirse en un lugar de ensueño para mí. Las herramientas al lado de la cama. Vamos, fantasía pura. Podría trabajar mis proyectos. E incluso construirle algo a Ashley, mi hija. Que está muerta también. Ya, ¿qué sentido tiene? Si no voy a verla nunca más. Será mejor que deje de soñar despierto. Estoy aquí atrapado. ¿Sabes qué es lo peor? No me acuerdo de su cara. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? En fin, vamos a conseguir ese escritorio y a pensar qué hago. A que crea una ducha en el lado contrario. O para sea, Serrín, tiene el terrario para llenarlo de agua. El terrario es para dormir. ¿Tú qué quieres? ¿Serrín en la cama? Es que, de verdad. Yo de verdad que no entiendo. Todo mal. Todo mal. Nunca bien. Está trabajando, me está cortando madera en su... Sí, sí, lo está haciendo. ¿Lleva gafas? ¿Lleva gafas? Lleva gafas protectoras. ¡Tengo más protectoras! Más feliz que el hombre, ¿no? Oye, ¿podemos coger esos cachos de madera que estás preparando? Que los prepare todos. Voy a esquilar una cabra. Una vez. En fin. Estábamos yendo a... al monte, no paran de entretenernos. ¿Qué necesito para el escritorio? Lingote de aluminio. Tabla de fresno, polvo de cometa, que supongo que es lo que el evento de las estrellas que caían, y vidrio. Creo que no vas a tener eso hasta dentro de mucho tiempo, Azul. Hazte la idea. Mira, yo creo que Spider-Man does what an spider can. Claro. Pues ahora que lo hemos dejado claro, más tranquilos todos, ¿no? Sí, está clarísimo. Clarísimo. Qué bonito el atardecer en esta isla. Sí, está bien que nos hemos ido al atardecer y hemos vuelto al atardecer. Esos árboles con forma de paraguas. Chic, muy bien. ¿Qué susto me ha dado el gato? ¡Hombre! Semilla de cerezo y cuenco de cerámica. Para esto hemos venido. ¿Y hacer cuenco de cerámica? Para vender fijo. Pero fijo. Para vender. Cuenco exquisito, demasiado valioso como para poder nada en él. Deberías venderlo. Magnífico. Porque no vas a usar pana. Magnífico. Y aquí con el sonido de los grillos de fondo, yo creo que lo podemos dejar por ahí. Espero que os haya gustado y que volváis en el próximo vídeo. Nos vemos. ¡Yao!